muy bien, esta canción está en el tono de la menor. Ok, ya saben, como es costumbre, empezaré enseñando lo que es el requinto de esta canción, seguido por los acordes y su respectivo ritmo. Aunque en esta ocasión tengo que decir que sí les voy a enseñar completamente el ritmo, porque básicamente no es como que un ritmo, sino una base que se repite todo el tiempo exactamente igual. Y ok, este requinto lo dividí en dos partes, y como primera parte vendría siendo esto. Ok, si se dan cuenta, la tablatura está dividida por dos partes. La primera parte viene siendo exactamente esto que voy a tocar, se repite tres veces. Eso se repite tres veces, sencillito, cortito. Vamos a empezar aquí, miren, vamos a posicionar el dedo índice encima de la primera cuerda traste número 8 y dedo medio encima de la segunda cuerda traste número 10. Vamos a golpear segunda cuerda, primera cuerda, segunda cuerda, segunda cuerda, primera cuerda, segunda cuerda. Ok, repetimos el patrón: segunda cuerda, primera cuerda, segunda cuerda, segunda cuerda, primera cuerda y segunda cuerda. Sin hablar sería así. Ok, segunda, primera, segunda, segunda, primera, segunda. Sencillito. Apréndanselo bien porque se repite tres veces. Ok. Después pasamos a esta nota que sería primera 12, segunda 13. Y punteamos segunda, primera. Luego golpeamos segunda cuerda traste número 12 y segunda cuerda traste número 10. Y básicamente es me recuadro. Entonces, era esto. Luego pasamos a esta nota, ok. Primera 12, segunda 13. Golpeamos segunda, primera. Aquí solamente golpeamos segunda cuerda traste 12. Y aquí solamente golpeamos segunda cuerda traste 10. Sin hablar lento, sería así. Eso se repite tres veces, como dice la tablatura. Ok, entonces, ese es el primer recuadro. El siguiente recuadro viene siendo esto. También es muy cortito, es muy sencillito. Vamos a posicionarnos con el dedo índice encima de la primera cuerda traste 4 y dedo medio encima de la segunda cuerda traste número 5. Golpeamos y deslizamos. Ok, recuerden, deslizamiento es golpear y sin levantar estos dedos pasamos de esta nota a esta nota, que sería primera 5, segunda 6. Entonces golpeamos y deslizamos. Al caer aquí damos dos golpes más. Y un golpe más para deslizar esta nota a esta nota. Ok, desde el inicio, golpeamos y deslizamos. Dos golpes más. Un golpe para deslizar. Y acabamos. Entonces sería una vez más. Ahora sí, toda la tablatura completita a velocidad media, para que lo vayan practicando ustedes conmigo. Bueno, básicamente esa es la primera parte. La segunda parte viene siendo exactamente igual, pero ahora en notas graves. Muy bien, como segunda parte sería esto. Perfecto. Les dije, es exactamente igual, solamente que en otra posición. Vamos a empezar ahora, miren. Dedo índice encima de la tercera cuerda traste 5 y dedo medio encima de la cuarta cuerda traste 7. Y es el mismo juego. Ahora va a ser cuarta cuerda, tercera, cuarta, cuarta, tercera y cuarta. Pero es lo mismo, ¿ok? En lugar de que sea segunda, primera, ahora es cuarta, tercera, cuarta, cuarta, tercera, cuarta. Sin hablar. ¿Ok? Es esto. ¿Ok? Luego pasamos acá. Ahora va a ser tercera cuerda, traste 9, cuarta cuerda, traste 10. Y lo mismo, cuarta, tercera, y sería. ¿Se dan cuenta? Es como acá abajo. Ahora es acá. Y para acabar solamente golpeamos cuarta cuerda, traste número 9 y traste número 7. Entonces,
Eso se repite tres veces. Uno. Dos. Tres. Y ahora sí, el siguiente recuadro es esto. Exactamente igual, pero en otra posición. Ahora va a ser tercera cuerda traste 1, cuarta cuerda traste 2. Golpeamos y deslizamos de esta nota a esta, que sería tercera 2, cuarta 3. Entonces golpeamos. Nuevamente damos dos golpes aquí y uno más para deslizar hacia atrás, y rematamos aquí. Entonces sería, ¿se dan cuenta? Y ahora sí, todo junto a una velocidad media para que la practiquen conmigo. Y bueno, eso vendría siendo el requinto de esta canción. Muy bien, como les dije al inicio, esta canción está en el tono de la menor. Ok, esta canción básicamente lleva solo dos acordes. Ok, va a llevar el acorde de la menor y el acorde de re séptimo. Muy bien, esta canción lleva no un ritmo en sí, es como que un ritmo inventado o hecho por las personas quienes hicieron esta canción, pero básicamente el ritmo sería así. Miren, hay una tablatura ahora sí en la parte de abajo, ahí se ve, dice tono de la, que es lo que hacemos cuando estamos en el tono de la, y luego tono de re, que es lo que hacemos cuando estamos en el tono de re. Entonces tono de la sería esto. Eso es lo que hacemos en tono de la. Ok, empecemos con el tono de la. Es tan sencillo como que estamos en el acorde y golpeamos el bajo dos veces, o dicho de otra forma, cuarta cuerda traste 7 dos veces y luego golpeamos todo, ¿ok? Luego golpeamos solamente primera, segunda, tercera, traste 5. Entonces sería, ¿se dan cuenta? Golpe, golpe, bajeo, bajeo, golpe. Entonces, sencillito. Otra vez, cuarta cuerda traste 7 dos veces, golpeamos, luego subimos quinta cuerda traste 7, bajamos 5 y repetimos, tan, tan, tan. Sencillito, entonces son tan 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 tan. Eso se hace solamente en el tono de la menor. Ahí está la tablatura, si tienen algún duda, la pueden leer ustedes y tocar. Entonces sería la menor. Luego pasamos al tono de re, que es esto. ¿Ok? Eso es lo que se hace, como tal no estás tocando el tono de re séptimo, pero estás haciendo este mini arreglo en el tono de re séptimo, que sería quinta cuerda traste 7, otra vez, una vez más, pero hacemos un hammer-on o martillo del 7 al 8. ¿Qué es eso? Dejamos caer solamente este dedo o este dedo que ustedes quieran, presionamos la cuerda esta, ¿no? Traste 7, luego dejamos caer cualquiera de estos dos dedos encima de la misma cuerda, pero traste 8. Luego damos dos golpes más y un tercero para pasar ahora de esta nota a esta nota. Solamente levantamos y regresamos a la nota inicial y damos un golpe más. Entonces sería 1, 2, hammer on, 1, 2, pull off y uno más. Entonces 1, 2, 1, 2, 3 y un golpe más. Entonces sería, ¿ok? Entonces, eso es lo que se toca en re séptimo. Y toda la canción se toca igual, chequen. Hasta en el acompañamiento del requinto. Todo el tiempo se toca igual. En esta ocasión les voy a poner un documento solamente donde vienen las tablaturas, tanto del requinto como de los acordes, pero no letras con acordes, porque básicamente ustedes van a cantar dentro de esta base que crearon para esta canción.